Cortese, le pido que se ponga en la piel del entrenador. Despechado. ¿A él qué le, no, no sé, qué no le hubiera gustado? No, qué problema. ¿Escuchaste lo que dijo, no? No, no lo cedo. Ahí está. Ah, no lo cedo. No lo cedo. Gracias, Javier. Gracias, Javi. Déjame que deja que acá estoy en la pretemporada. Deja que el chico tiene que crecer, deja que crezca con nosotros. Gracias por toda la oportunidad. Y te lo voy a entregar más adelante para la mayor directamente, siendo un crack. El pibe se muere por jugar en la selección. El chico contento. Claro. El chico contento porque va a jugar en River. Claro. ¿Te pensás que está triste porque tiene la camiseta de River puesta? ¿Qué es eso? No, 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 me lo dije, está triste. Los líos que tiene River. ¿Cuál es la selección? A mí no me deja ahí, me pongo igual. Yo te quiero mucho. A mí no me deja ahí, yo me pongo como loco y vos sos el Echeverri, si no, no te cedo, te quedas. No, me vuelvo loco. Si River es la selección. No, no empecemos, no empecemos a decir cosas que no hay que decir, ¿eh? ¿Por qué no? La selección es lo que nos representa a todos y River representa una parte. No a todos. Le digo, Brian, vení, 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 vení. ¿Qué te pasa, Brian? A vos, Brian. ¿Qué te pasa? Porque estabas corriendo con cara, con carita, vení. Vení, vení, vení. Seguí corriendo. Seguí corriendo y rompela. Rompela, porque vales 25 palos. Te van a pagar, en un año vas a jugar en City, rompela acá y vas a ir a 5 mundiales si querés. Rompe la Brian. Sí, ahí también tiene razón, ¿eh? Ah, te consigo. ¡Se dio vuelta! ¡Se dio vuelta! ¡Grande, Juan! Le tiro una porque el lunes cuando vine estaba re de mal humor. Entonces ahora le tiro una. A favor de Cortese y a favor de Chataz, mirá el equipo que podría plantar River para jugar con Barracas. ¿River va a ir con línea de 5 a jugar con Barracas, Juan? Juan, por favor. Debería. ¿Eh? No, debería. No, no. Pero bueno, vamos a ver si en este caso. Sí, yo creo que debería jugar con línea de 5, pero bueno, vamos a ver si De Micheli se convence. Hay que tener en cuenta que Colidio está, pero no está. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque al ser 20, ayer Colidio manifestó un límite físico que obviamente va a empezar a manifestar cada uno de los jugadores de River, teniendo en cuenta la gran cantidad de futbolistas y tan pocos que son. Sí. Y sigue en la lista de convocados. De ahí a estar a disposición para el entrenador. Yo lo dudo. De todos modos, me parece que hubiese sido más fuerte todavía de sacarlo a Colidio de la lista y que River se quede con 19 y no con 20, que el ex Tigre va a estar entre los convocados para hoy. Después veremos si juega. La pregunta es, si no está Colidio, ¿quién juega por él? Hay dos chances. O que juegue Roberto con Borja, o que cambie el esquema y que ingrese un defensor. Ya jugó con línea de 5 en esa cancha, ¿no? En esa cancha no, contra Barracas, digo. Contra la cancha de Barracas, ¿no? ¿Y cómo le fue? Sí. Perdió. Perdió River con Barracas. Con línea de 5. Con De Michelis en el banco. Sí. Pero no es habitual que De Michelis ponga línea de 5. De arranque no, pero contra Boca lo hizo, contra Gimnasia lo hizo. Claro, pero el tema. Perdón. Estamos hablando de Barracas. No quiero hacer lío, claro. Contra Boca lo hizo, algo más lógico. Sí. Con todo respeto a yo juego contra Barracas. Con otros equipos también ha cerrado con contra Barracas. Por mucho menos lo han puteado Mostaza Merlo. Yo juego más tranquilo. Pero ustedes saben que. Juan, estoy un toque transpirado. Por lo menos complete el banco. No, pero sí. Juan. ¿Eh? El otro día Mastantuono jugó casi de wing derecho, lo puso ahí de medio de extremo. Sí. Creo que ni Ruberto. Con Mastantuono cerca de Borja y con el esquema habitual, con lo que tiene River, porque no tiene mucho más, ¿vos imaginás que juegue Funes Mori, que juegue con línea de 5 y con Herrera y Enzo Díaz de lateral? Si vos me preguntás a mí, sí, debería jugar una línea de 3 centrales para que Herrera y Enzo Díaz puedan estar un poco más cerca de quién. ¿A quién se lo vino cuestionando en este último tiempo? ¿Por qué no está a la altura? ¿Por qué desde que se fue Enzo Pérez? ¿Por qué el volante central? Bueno, hay que ayudarlo a Fonseca. No hay que dejarlo como volante central solo, diciéndole. Porque después Silvio, dijo como vos, en la transmisión, dicen que River no estuvo a la altura. Entonces te pido, por favor, resguardemos a Nicolás. Tipos como yo dijimos en el segundo tiempo, cuando cambió el esquema y jugó 4-2-3-1, con Aliendro al lado, disimuló todo mucho más. Entonces Aliendro puede jugar ahí. No es necesario que juegue con línea de 3 para que jueguen dos laterales volantes cerquita. Si te escuché, recordame los 11 de ese River que jugó con línea de 5 contra Barracas con De Michelis en el banco. Armani, Robert Rojas, Maidana, Enzo Díaz, Herrera, Craneviter, Elías Gómez, Paradela, Palavecino, Rondón y Borja.
A ese equipo no le fue bien. 2-1 perdió. Primer tiempo sufrió mucho con la pelota parada. En el segundo tiempo fue un poquito mejor. Acordaba. Y fue el partido donde el huevo Rondina le sacó el manual de la, pelota parada. Formación complicada. Esa. Porque ese día jugó River con suplente. Jugó River ese día. Sí, ¿cuál, Juan? Pelota parada. Con Funes Mori hay un tipo que sabe defender muy bien la pelota parada. Si River juega, defiende en zona. Nunca defiende, pero defiende en zona. Hicieron 1000 goles de pelota parada, ¿no? Juan, pero bueno, no importa. Esto que es histórico en River, que una vez trató de explicar por qué defiende de esa manera, lo pones a Funes Mori y después terminan atacando la pelota y nunca al hombre. Y a River le hacen siempre goles de pelota parada. O sea, acumulás gente y no marcás. Creo que el turco no está conforme porque no con saben la situación actual de River. No, pero hay una realidad. ¿Quién está conforme? La pelota parada de River no saben marcar. No. Por más que sean en zona, sí, no saben colocar triangulando dentro del área. Lo hemos hablado todo el año pasado. Vos para marcar en zona tenés que achicar siempre para adelante y cada vez tener menos espacio el delantero que viene en velocidad y salta. Entonces, eso lo tenés que practicar, pero tenés que saber de qué forma. El mejor que marcaba de pelota parada, y que Dios lo tenga en la gloria, es Carlos Timoteo Griboli. Era un tipo que sabía marcar de pelota parada y no le hacías un gol. No se ponen más, ¿no? Los jugadores en los palos, en los corners, no va más, ¿no? Eso habilita a todo Juan, el mundo, ¿no? Mirá cómo son los periodistas, hechos. Sí, claro. Que arrancan, no, pero arrancan el día de hoy. Lo peor que tiene el fútbol, preguntándote por la línea de 5 y no te hablan de los refuerzos. Estuvieron todos los 2 meses preguntándote cuándo llegan los refuerzos no, de River. Pero además otra y cosa ahora, más, que ya está medio confirmado, no te dicen nada. Pero para el periodismo, más Tantuono, que es un pibe de 16 años, tiene que ser el salvador contra Barracas. No, o sea, salvador, la llave pibe que juega de la victoria con lo que contra Barracas Central tiene que ser con lo un que pibe tiene River en el plantel, pero, un pibe que juega bien. ¿Quién tienes el periodismo? Estamos en un momento bravo, Agustín. Más Tantuono no es el salvador. Pero el que lo puso es el técnico. O sea, que el técnico le ve pinta de juega salvador. Bien. Es el mejor. Lo es la realidad. Lo tiene, tiene otra cosa. No, pues juega bien. Si no se presenta, saques a Nacho Fernández, entonces. Y si Nacho pide el cambio, ¿a quién pone? No, pero pará. No se puede debilitar todo el tiempo ese tipo de cosas. Mastantuono es un buen jugador de fútbol. Hoy firmo el como sea. No lo pone por descarte. ¿Cómo, Juan? ¿Hoy? Hoy firmo el como sea. Ahí está, mirá, arrancó. El como sea. Bueno, River tiene que ganar. Lo digo antes. ¿Sí? River no puede seguir. Lo digo antes. ¿Por qué tiene que ganar? ¿Qué pasa antes, si no gana? No, tiene, porque tiene, no ganó, tiene que ganar, no ganó en el debut. ¿Qué pasa? Tiene que cambiar esta mala onda, esta mala racha. Ahora te mando Cortés y te mando una camioneta ahora. Entregaste las banderas. Juan, pensando en los refuerzos, ¿ya podés confirmar a Villagra y a Santana? Ahora te contesto, a sola firma, ya están los dos arreglados de palabra. Hay que ver si Santana hoy juega en la previa al partido de River. Está convocado por defensa. Es simplemente una cuestión de tiempo, nada más. De hecho, admitió Fassi, con todo lo que significa, que el futuro de Villagra no está en Talleres. Más adelante nos enteramos que finalmente ya está todo acordado de palabra. Se ratificarán los papeles en las próximas horas, de hecho, probablemente en el día de hoy. Pero bueno, De Michelis, por suerte para él, va a tener dos futbolistas que, la verdad, se los espera con ansias, casi que para jugar en el corto plazo. Sí. Y no se retira del mercado. Eso te iba a preguntar. ¿River no cierra el mercado de pases? No. ¿Cuánto ya le queda? ¿2, no? Sí. Hasta el 2. No. ¿Qué más 31? Busca? No, porque... Y está buscando... Hasta que no firme Rodríguez en Países Bajos, no van a dejar de tener esperanza por él. El uruguayo, el delantero de la selección de Bielsa. Un volante ofensivo, sí. Probablemente un volante ofensivo barra delantero más está en carpeta. Por ahora no sé el nombre. Pero no se retira del mercado. Recordemos que River tiene tiempo. Quiere uno más. La mayoría de los mercados de Europa cierran hoy. Sí. El mercado neerlandés cierra mañana. El argentino cierra el día 2. Y en caso que, en este caso hablamos de River, pero cualquier club argentino venda o ceda al exterior después del 2, tiene plazo hasta el 9 para incorporar. Uno. Okay. Uno por cada uno por que sale. Por el que se va. Bien. Exactamente. ¿Y quién tiene River para vender al exterior ahora? ¿Cómo? ¿Quién tiene River para ceder? En su momento se habló de Borja no se va y se había hablado de Palavecino. En estos casos lo que suele hacer es algo que se usaba, bueno, en su momento también lo había hecho Boca con un chico que, Gianpaoli, creo que necesitaba generar un cupo, lo mandó a Suecia. River en su momento lo hizo con Arturo Mina, que vendió un 5% de Turquía con el libro de pases cerrado para poder negociar. Cuando vos tenés, si River tiene que esperar a Luciano Rodríguez hasta el 9, alguien se va a ir a préstamo. Ahora, no entiendo esa negociación. ¿Por qué River participa en esa negociación cuando el Feyenoord negocia por 14, 13 palos, no sé cuánto? La oferta de Feyenoord es 10 no más 4. 10 más no 4. Venden. La oferta de River, yo no es una información mía, sí es una información que surgió, que la publicó Fabricio Romano, que era de 7 por el 80. Es a mí socio. A mí lo que me dijo ayer una fuente confiable de Liverpool es que ante igualdad de ofertas, Liverpool se lo vende a River. Se lo vende a River. Exacto.
se lo vende a River. Bueno, pará, Juan, aprovecho que está Juan y Germán hablando de mercado de pases. Marcelo Gallardo, ¿se puede ir de Arabia? No va a renunciar Gallardo. No ya. Se va. No, no pero no, se puede no ir. No va a renunciar. No. Pero se puede ir. Pero además, quizás se vaya Benzema. Bueno, esa es la... préstamo a otro club de la Liga Árabe. La información es que... ¿Qué es? ¿Benzema o Gallardo es el tema? Y si la cosa no está bien en algún momento... Bueno, que Benzema se ausentó los últimos 3 entrenamientos del año pasado, los primeros 6 de este año, sí. Y la fecha límite, que era el 12 de enero para presentarse, no llegó, argumentó que había un tifón donde estaba de vacaciones. Se le atragantó el desayuno a uno... ¿A quién? Que está por empezar la práctica. Claro. No hay práctica, hoy porque es bueno. Desayuno, entonces se le... ¿Qué pasó? Atragantó el desayuno. No, pero se queda. ¿A quién? A mí explícame, no sé de qué estás hablando. Él dice que Micheli ahora va a temblar porque si Gallardo queda libre... Vos imagínate, estaba mirando. Gallardo va a venir otra vez arriba para ser presidente. Estaba Martín mirando y Fantasía dice... No debería. ¿Se va o se queda? Y hizo... No, pero si nadie está... ¿Cómo? Si ya Brito lo dijo 60 veces. Se queda allá. Se queda, tú estás tranquilo, Martín. Gallardo cuando vuelva va a ser candidato a presidente. ¿Puedo sugerir algo? Sí, Juan, ¿no? ¿Sería bueno que no? No. Faltaría un periodista incisivo que le pregunte a Gallardo en conferencia de prensa qué pasa con los grandes. Pero no sé si hay en Arabia. Ah, este descolgó el cuadro. Descolgó el cuadro totalmente, ¿eh? No. No, vuelve Gallardo y renuncia Cortés. ¿Qué pasó con lo grande por lo que preguntamos ayer de Micheli? Por lo que dijo Brian. No, digo que muchos técnicos tienen problemas. El quilombo que armó Brian, Juan, decís. No hay otros técnicos que quieren bajar el promedio de edad de jugadores, selecciones, equipos. El problema, Juan, no es ese. El problema es cuando el jugador se entera por otro lado. Pará, porque acá Brian te quiere hacer una pregunta. Ese fue el problema. Juan, ¿qué pensás de lo que... ¡Hola, líder! ¿Qué pensás de lo que dije de Micheli? Vos que estás ahí cerquita. No. Yo respeto... A ver, yo respeto tu percepción de futbolista. Yo entiendo que hay muchos futbolistas. Es más, hasta probablemente de River, que piensen igual que vos. Por eso algunos se fueron y por eso otros lo tuvieron que hablar con el entrenador. Pero bueno, también es cierto, por ejemplo, que el caso Rondón, que ayer fue tendencia porque le dio un like a tu publicación, me parece que debiera explicar... ¿por qué se fue de River? Y no creo que lo haya explicado a partir de una mala relación con el entrenador. No se fue porque no lo conocía. Micheli se peleó con otros tantos. Qué quilombo armaste, Brian. Increíble. Bueno, Juano, te vemos mañana. Ya te vamos a buscar, Brian, a vos. ¿No se gustó jugar en River, Brian? Sí, pero cuando me llamaron decidí ir a Brasil, al Ponchipreto. Le pifiaste lindo. ¿Dónde? Le pifiaste lindo. Pero preguntale cómo le fue en Brasil. ¿Cómo te fue en Brasil? No, llegamos a la final de la Sudamericana. No, pero en todo sentido, ¿cómo te fue en Brasil? La pasé re bien. Lo que pasa es que era más un negociado interno. Bueno, abrazo, Juan. Abrazo grande. Fantasía. Si les gustó el video, les pido por favor que se suscriban para más información y activen la campanita.